vemos de nuevo aquí en directo desde el Mercado Municipal de Marbella, como en casa, de lunes a viernes, ya lo saben, aquí en Radio Televisión Marbella. Y ahora vamos a hablarles de una... Si yo les digo ahora mismo, hoy es jueves, pero para nuestro invitado es como si fuera viernes, porque mañana ya no trabaja, viernes, sábado y domingo no trabaja, porque trabaja de lunes a jueves. Tiene una jornada laboral de 4 días... y es un sistema que llevan implementado desde 2020 aproximadamente. Se trata de la empresa malagueña EMA Competición. Es una empresa que se dedica a la formación, en este caso de mecánica, y decidieron, pues, por motivos de optimización, pasarse a la jornada laboral de 4 días... y se han convertido ya muchas veces, son casi el tema, muchas veces son una referencia. No sé si hay muchas más empresas que lo hayan implementado desde entonces. Vamos a hablarlos con su director, que es José L. Lafuente, al cual ya saludamos también a través de la videollamada. José L., muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Como decimos, primero en Vida Sana, porque para ti hoy es viernes. Sí, la verdad que sí. Se hace raro, o se hacía raro al principio, ahora ya es normal. Bueno, eso es. Bueno, cuéntanos un poco, porque... yo he leído un poquito que la historia empezaba porque los viernes habitualmente era como el día más flojo, ¿no? Donde faltaban alumnos y demás, era el día que menos podían ir a clases, ¿no? Claro, por el motivo de nuestras prácticas, nosotros hacemos prácticas en equipos de competición, nosotros dedicamos a las motos de competición, y nuestros alumnos se iban los fines de semana, que nosotros empiezan ya los viernes, digamos, las carreras, y faltaban mucho. Entonces veíamos que faltaban muchos alumnos y que los viernes pues venían muy pocos. Entonces, por este motivo de las prácticas, pues nos reunimos con el equipo directivo de los profesores y eso, y vimos si podíamos dar todo el temario en 4 días en vez de los 5. Resumiendo, quitando un poquito de teoría y dando más práctica, haciéndolo todo mucho un poquito más práctico. Vale. Es que no sé si, José, tú nos escuchas bien. Yo aquí algún problemita, no sé si se nos ha ido cortando un poquito la videollamada, pues, y te escuchábamos un poco entrecortado, pero nos estabas contando un poco cómo empezaba, que los viernes muchos alumnos por temas de competición no podían acudir, y entonces visteis esa posibilidad, ¿no?, de pasar una jornada de cuatro días, concentrar las horas de lunes a jueves. Exactamente, lo que hemos hecho, las horas siguen siendo las mismas, 8 horas de clase, pero lo que hicimos es optimizar un poco la clase. En vez de hacer mucha teoría y luego la práctica, que siempre queda teoría, pues resumir un poco más esa teoría para luego realizarlo todo más en la práctica. Ajá. Bueno, y no sé si al principio costó mucho, ¿cómo fue ese cambio? Pues la verdad que, como todos teníamos tantas ganas de no trabajar los viernes, no, se hizo con muchas ganas y costó la verdad que poco. Ajá. Bueno, claro, a mí me han preguntado y me han dicho, oye, ¿esto cómo va? ¿Trabajo las mismas horas pero en 4 días? O sea, ¿trabajo más tiempo pero en menos días, o sin embargo trabajo menos horas? Trabaja menos horas y tienes el mismo sueldo. O sea, trabajas menos días, trabaja en este caso tu jornada laboral, aumenta un poquito, ¿no? Porque No. 8 por 4, 32. Tus 32 horas laborales, tu sueldo lo mantienes, mientras que la producción, que es lo que son nuestros alumnos, el temario sea el mismo. O sea, nosotros le damos el mismo temario. Ahora se lo damos un poquito más resumido y más práctico, con lo cual el temario que damos es el mismo. Entonces lo que hacemos es reducir las horas al alumno, pero mucho más práctico. Bueno, José, tú sabes que ahora mismo, ¿no?, a más de alguno se le acaba de fundir un fusible, ¿no? Dice, ¿cómo? ¿Que trabaja menos y gana lo mismo? ¿Cómo es esto? Siempre que la producción, podemos decir en este caso, que son las clases, sea lo mismo, o sea, el alumno reciba toda la formación, no hay ningún problema. Ajá. Y vosotros habéis percibido que no os ha afectado, ¿no?, en la producción. Para nada, no, sin ningún problema. De hecho, este año tenemos más alumnos que ningún otro. Ajá. Y tenéis más alumnos encima. Sí. O sea, bueno, como decíamos, ahora es la pregunta que se hará mucha gente. ¿Por qué no se atreven muchos a dar este paso? Muchas empresas, digo. Claro, eso, hombre, tiene que comprometerse también lo que es los trabajadores. Es un compromiso entre la empresa y los trabajadores de que la producción no va a bajar. Si nosotros bajamos la producción, no tengo para pagar esos sueldos, digamos. Entonces, si mantengo la producción, no hay ningún problema. Es un tema de optimización, podemos decir. Optimizar, como decíamos, y claro, ahora me imagino que también vosotros los trabajadores habéis ganado también en calidad de vida. Tenéis una jornada más para vosotros mismos.
Claro, imagínate, el viernes vas a comprar, vas a hacer muchas tareas que hacías el fin de semana y ahora te encuentras raro. Dices, bueno, ¿qué pasa aquí tantos días, ¿sabes? Tantos días libres. Es cierto, claro. Tampoco os afectan las vacaciones, ¿no? No, 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 vacaciones seguimos teniendo nuestro mes de vacaciones. De hecho, tenemos más porque nos dedicamos a la formación y también tenemos Navidades, Semana Santa y el mes de agosto. Bueno, como estamos viendo, hay beneficios, están más que. Aquí tenemos una persona que lleváis ya 2 años, ¿no? Con la aplicación Dos de esta años. jornada laboral. Exactamente, de 2020. Y habéis constatado que incluso se ha aumentado hasta la producción, porque más alumnos que se apuntan Claro. a vuestro centro. Sí, la verdad que nosotros no hemos notado ningún cambio a peor. Todo es a mejor. Ya he visto un poco cómo vosotros llegáis a la decisión. No, no sé si para dar ese paso recibisteis asesoramiento. ¿Cómo fue para hacer esa tramitación? No, fue más bien una cosa interna, de reunirnos con los profesores y exponerlo por el tema de que faltaban mucho los viernes por este tema de la práctica. ¿Cómo podíamos darle una vuelta para que el alumnado pues, recibiera la formación? Porque si no estaban, tampoco recibían esa formación. Como decimos, pues ahí tenemos un ejemplo de una empresa que ha visto como esa posibilidad de reestructurar la jornada laboral de sus trabajadores y que es un beneficio para todos en conjunto, porque la empresa mantiene su actividad, mantiene su producción, los trabajadores pues están más contentos y me imagino que rinden hasta mejor. Bueno, hablamos mucho de la jornada, de vuestro sistema, pero y sé que te han hecho muchas entrevistas de este tema, pero me gustaría también hablar un poco de la actividad de la empresa que tenéis, que os dedicáis a la formación, en este caso, para temas de mecánica, pero también mecánica de competición. Cuéntanos un poco. Mira, nuestra empresa se dedica a la formación de mecánicos de motos de competición, exclusivamente de motos, ¿vale? Que a nivel público no existe, es a nivel solo ni privado, y actualmente somos los más grandes de Europa. Este año hemos cambiado de instalaciones y tenemos residencias de estudiantes, tenemos gente de toda España. O sea, tenéis alumnos de toda España. Sí. Bueno, es curioso, ¿no? Bueno, también habéis conseguido especializaros en un tema tan concreto como las motos de competición, donde, bueno, ya vemos que ahí hay que ir todo al milímetro, porque cualquier cosa puede cambiar en el rendimiento de una moto en plena Por carrera. supuesto. Los detalles son donde ganamos la diferencia con otras motos. Entonces el mecánico tiene que estar muy preparado, bien formado y luego muy, muy atento a todo, por supuesto. Bueno, digo yo, se empieza por aquí, hay campeonatos autonómicos, campeonatos nacionales, aquí se puede llegar también al Gran Mundial de la MotoGP. Tenemos antiguos alumnos que están trabajando en MotoGP, están trabajando en el Campeonato de España, el Campeonato de Europa. Sí. Y actualmente hacen práctica nuestros alumnos en Campeonato de España y el Campeonato de Europa. Bueno, pues ahí lo vemos, ¿no? Como también hay esa posibilidad de formación y que tiene demanda, ¿no? Sí, hasta ahora bastante demanda. Hay muy pocas escuelas en España, Barcelona es prácticamente nosotros, y entonces, pues bueno, al final, si el que quiere estudiar esto es un tema específico y se tiene que decidir por una u otra. Hablaba sobre todo de la inserción laboral de los alumnos. Sí, actualmente el 80% de los alumnos que terminan con nosotros se colocan, ¿sabes? O en talleres o en equipos de competición, que al final es lo más atractivo. Bueno, pues como decíamos, estamos viendo, por un lado, hemos conocido la implantación de esa jornada laboral de 4 días, cómo es factible, cómo se puede organizar, que hemos visto y nos explica Josele que no es un proceso muy complejo. Mi tipo de negocio no, ahora otro tipo de negocio, claro, sería más complicado, pero bueno, en cada sector habría que mirarlo. Sí, bueno, es verdad, también es cierto. Depende para qué tipo de negocio, pues por ejemplo, bueno, también es verdad, depende, por ejemplo, para un bar, estoy pensando, habitualmente a lo mejor tienen una jornada de descanso, como puede ser los lunes, el día así más flojito, lunes, martes, se puede también prever. Sí, claro, es cuestión, ya te digo, cada negocio tiene que estudiar su sistema y ver si puede reducir las horas de trabajo. Pues digo que se puede prever, Juanma. Está mi compañero aquí de sonido preguntándome un bar, no sé qué. Bueno, puede también a lo mejor facilitar también la contratación de alguna persona más. En fin, hay posibilidades. Bueno, pues José Lela Fuente, como decimos, director de EMA Competición, de esta escuela de formación de mecánicos de motos de competición que está en Málaga y que desde hace 2 añitos pues sois también un ejemplo de un nuevo sistema, en este caso de jornada laboral, a través de esos 4 días,
sin perder, en este caso, sueldo, o sea, mantenéis el mismo sueldo y trabajéis las mismas horas. Así que es factible. Muchas gracias, Josele. Muchas gracias a vosotros. Saludos. Venga, y que tengas un feliz fin de semana ampliado que tienes. Muchas gracias, lo disfrutaremos. Que suena raro, ¿eh? Que él ya empieza el fin de semana. Nosotros será a partir de mañana, pero que lo vamos a hacer. En fin, muchas gracias, Josele. Gracias. Bueno, pues cambiamos de tema. Como decíamos, pues ahí está esa posibilidad. Como decíamos, jornada laboral de 4 días y sin perder poder adquisitivo. Pues ahí vemos un ejemplo que se puede. Ya depende de cada empresa, de su funcionamiento y demás, si se puede aplicar o en qué medida se podría llevar a cabo. Cambiamos de asunto. Si al principio del programa hemos hablado de Semana Santa, volvemos a retomar ese tema que habíamos hecho con nuestro compañero Paco Moyano, al paso, con el inicio ya de la programación de entrevistas y demás dentro de esta casa, y ya preparando para el 10 de abril las retransmisiones. Y uno de los sonidos que volverán a sonarse en las calles de Marbella será el de esa garganta que cantan las saetas en cualquier rincón del casco antiguo de Marbella. Están las que están ya preparadas y las que salen espontáneas. Bueno, pues tengo aquí a Carlos Brías, que es cantaor y que este año recibe además el premio Cofrade Saetero del Año que otorga la cadena Copa aquí en Marbella. Carlos, muy buenas. Buenos días. Buenos días, mira, tienes voz ya de saetero ya y vos. Oye, ¿te ha dado envidia este hombre de que trabaja 4 días y gana lo mismo? Que trabaja 4 días a la semana. Que trabaja 4 días a la semana y gana lo mismo. Hoy él termina hoy la semana. Ah, pues muy bien. Bueno, yo sé de gente que trabaja 4 días a la semana y también lo gana bien. Coño, mi mujer trabaja de lunes a jueves en la academia por las tardes nomás y, oye, no está mal tampoco. No está mal, ¿no? Bueno, que sea, que hay gente que ya lleva lo de la jornada laboral de 4 días. Bueno, que como decimos, hemos empezado hablando de Semana Santa, nosotros ya preparando las cámaras y todos los puntos donde hay que ponerse y demás. Y luego estáis vosotros también, que sois protagonistas en esta Semana Santa. Bueno, pues con ganas, ¿no? Con ganas también de que llegue ya. Sí, con muchas ganas ya y preparando ya. Escuchando ya y estudiando saetas nuevas y repertorio, porque como se hace, como esto es como la Navidad, como se hace una vez al año, pues se van olvidando las cosas y ya está. Y la verdad, bueno, pues con mucha ilusión, y después del año pasado que hemos pasado, pues con ganas de ver los pasos otra vez en la calle y disfrutar de toda la gente y bueno, y estar en la calle. Bueno, digo que la Semana Santa tiene muchos momentos, imágenes, instantes. Hablamos siempre de las salidas, de los encierros, los encuentros, los pasos por sitios complejos, difíciles, con maniobras complicadas. Y muchas veces está entre el bullizo que de pronto salta una voz. La voz de una persona que de espontánea, pues. La saeta es algo nuestro, me refiero a un poco de la cultura andaluza, ¿no? De esa forma de expresar, ¿no? Un sentimiento. Sí. Un sentimiento religioso. Es oración. Es una oración. Sí. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces de. La persona, de hecho, andaluz, pero tú eres extremeño. Yo soy extremeño, sí. Eres extremeño. Estoy criado. Bueno, sí. Estamos muy pegados. Llevo muy ya pegados. Muchos años aquí, llevo ya más años aquí que allí prácticamente. A ver, a mí me ha pasado muchas veces de salir a lo mejor a ver un paso y no estar contratado y ir, salir a verlo con la familia y no tener ni por asomo a lo mejor de ganas de cantar, ¿no? Porque es normal, es un trabajo y bastante cantado durante todo el año y a lo mejor te vas acercando, te vas metiendo entre la gente y de repente en ese momento ya ves salir el paso y en décimas de segundo ya te cambia el chip. Y ya aparece lo que es el duende, que afortunadamente, hombre, pues no es mucha la gente que tiene la condición de vivir de esto y de no. Y yo pues lo aprovecho, ¿no? Ya que Dios me ha dado ese don, y bendito don, porque además es lo que más amo y lo que más quiero, y en ese momento muy rápidamente me cambia el chi y está la gente en el bullicio, y es curioso porque. Hay muchas veces que estoy dentro de la gente, como ya la gente me conoce,
y ya la gente está continuamente, está Carlos Vía ahí, ya están pendientes a ver si voy a cantar o no voy a cantar. Y bueno, sobre todo con la hermandad de Nazareno, que todos los años me contrata, ya saben la gente en los puntos donde me pongo, donde saben que voy a cantar, la verdad, pues es una satisfacción muy grande, la verdad. Sí. Bueno, yo tengo que hablar también de mi experiencia como hombre de trono. ¿Cómo? Como hombre de trono. Ah. Y depende de la saeta en qué momento te pille. Si te pilla en la ida, bien. Como te pilla en la vuelta, muchas veces está bueno, ahí. A ver. Porque la saeta hay que escucharla con el trono meciéndose, sí. Adelante, atrás. No el trono parado en el suelo, sino meciéndose. Pero lo bonito es que te la bailes, ¿no? Y sobre todo cuando vas contratado, que ya hay un protocolo, ya me dejan ponerme delante, porque hay otras veces que a lo mejor estás a pie o a lo mejor tienen balcones estipulados, ¿no? Pero, a ver, tienes que tener en cuenta que es un cante muy duro. Es un cante en el cual yo suelto, en mi caso, mucha adrenalina, porque además es un cante que se hace sin micrófono. Es un cante que se hace a pie de calle. Es un cante que como tú des un... como empieces el tono un poco más alto de la cuenta, cuando tú tienes que voltear la saeta, hay que echarle dos pares de kinder, ¿sabes? Entonces, y bueno, es lo mismo la primera, que a lo mejor cuando estás contratado y tienes que hacer a lo largo del paso tres o cuatro saetas, ya la tercera y la cuarta, ya te vas administrando un poco. Ya te cuesta, ¿no? Sí, ya tienes que ir administrándote un poco, ¿no? Y no puedes estar todos los días tampoco cantando, o sea, no es que te queremos desde el miércoles hasta el domingo, ¿no? Perdona, es que eso es muy complicado, porque en una saeta te agarras mucho, y yo me entrego mucho además, ¿eh? ¿Tú? ¿Cantas entonces el miércoles con el Nazareno? Pues sí, de momento, yo espero que sí, de momento todavía no me han dicho nada, pero bueno, como yo tengo amistad con ellos saben que cuentan conmigo, ese día está reservado para ellos. ¿Y luego tienes que ir a otro sitio? Pues de momento no, pero es posible que a lo mejor siempre alguna hermandad, sí, a lo mejor canto contratado con ellos y si hay algún día suelto y me apetece cantar algún paso fuera de lo normal, pues le canto también, ¿no? Y bueno, y luego además aparte pues el premio este que me dan, pues que estoy súper contento y emocionado, ¿no? De recibir el premio Cofrade, porque es cierto que tampoco Marbella tampoco hay muchos cantadores, o sea, pero tampoco hay muchos saeteros, es que hay gente. Bueno, si quieres tocamos eso. ¿Hay diferencia o un cantao es que también es simplemente adaptarse a ese cante, a la saeta? Sí, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Hay muchos cantadores que no son saeteros y muchos saeteros que no son cantadores. Hay muchos... A ver, dentro de la... Digo, porque yo te he puesto cantador. A ver si te tengo que cambiar rótulo ahora. No, yo soy cantador, además lo digo a boca llena. Otra cosa es que yo en mi repertorio vaya haciendo cositas de tributo a Bambino con guitarra, percusión, rumbita de sevillana. Yo soy cantado de silla, de Nea, de cante por soleá, de cante por seguirilla, y lo recalco siempre, lo digo siempre, ¿no? Y luego, claro, yo también puedo presumir de ser un gran aficionado al cante, entonces la saeta ha formado parte de mi repertorio porque además está dentro de, entre comillas, de la ramificación de los cantes de por martinete, por toná, por debla, los cantes a palo seco, ¿no?, que no llevan guitarra. Y ha sido los cantes preferidos míos. Entonces, bueno, pues es un cante que llevo haciéndolo desde que tengo uso de razón y estoy en este mundo. La saeta ha sido un cante que siempre he dominado también, ¿no? Ajá. Como decíamos, es un arte complicado, difícil, porque es tu voz sola. Sí, sola. No, es sola, tu voz allí en la calle. No. Y bueno, lo mejor es, yo creo que cuando empieza a sonar el primer son, todo el mundo empieza a... Ya está. No. Tú me haces... Sí, es curioso. Además, en el momento que yo empiezo ya... Ya la gente empieza... Ya la gente se empieza a callar. Que cante un poquito. Bueno, después al final, ¿vale? Si él quiere y puede, que cante un poquito. Ahora al final. Tengo la voz fría. O sea, tiene la voz fría, ¿no? Que era ahí, me he levantado hace un rato y tengo la voz fría. Bueno, llevas también 2 años sin poder cantar en una Semana Santa. Sí, 2 años. No. ¿Cómo han sido estos dos años? Bueno, el año pasado se hizo una cosita a puerta cerrada. Bueno, sí, es verdad que no había en la calle, pero sí había en el templo. Sí, se hizo una cosita a puerta cerrada. Y el año pasado sí hicimos algo, pero verdaderamente, hombre, lo bonito es pues eso, en la calle, el ambiente, el olor,
la escucha de arriba, los pasos, eso es lo bonito, ¿no? Los tambores. Eso es lo que te da fuerza, ¿no? Bueno, y me decías que también estudiaba saetas nuevas. Sí, hombre, pero tienes que... A ver, ¿sabes qué pasa? Que esto, bueno, ahora es ya porque se ha puesto muy de moda la zambomba, pero antiguamente nada más que te sabía dos o tres villancicos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no sé, no me verá nunca haciendo zambombas de estas en la calle, yo no soy cantado de... Hay muchos grupos que sí las hacen, ¿no? Casi todos los compañeros míos, yo soy de los pocos que no hago zambombas en... La saeta, todos los años tienes que ir metiendo alguna saeta nueva. Yo me sé como 8 o 10 saetas de cuando empezaba, y como se cantan de una vez al año, pues la gente... No se acuerda. No se acuerda, ¿no? Hay una anécdota muy graciosa en Cáceres, en mi tierra, que uno se puso a cantar una saeta una vez, que se le olvidó la letra, y empezaba a decir, ay, miradlo por dónde viene, ay, descalcito y sin sandalia, y ahí se le olvidó la letra, ya no sabía qué se llama, y dice, descalcito y sin sandalia, esperando que le paguen la hora extraordinaria. Y la gente se tuvo que decir, ah, eso fue verdad, eso es verídico. Uy, ¿verdad? Ahí se le olvidó la letra y ya no sabía qué seguir, y descalcito, esperando que le paguen la hora extraordinaria. pero es que también en la semana, muchas veces, esta mañana lo comentábamos, que es un mundo muy tradicional, donde también el cambiar a veces, o me imagino que en las setas también, la tradición para mucho, innovar algo es difícil. Sí, bueno. Bueno, sí, es que es un cante tan clásico que tampoco innovar mucho, hombre, depende de la aportación que tú le quieras dar, siempre que sea enriquecedora. Si vas a hacer una aportación donde se va a salir fuera de los cánones, de los que son los tercios de la saeta, pues bueno, apague, luego hay mucha gente que, no, yo quiero cantar una saeta, pero a lo mejor canta con la saeta al cantar. Eso fue una aportación que hizo ahí Serrat, que bueno, tampoco es una saeta, ¿no? Pero luego, dentro del mundo de la saeta, pues hay muchísimos estilos de saeta. Málaga tiene unos cuantos de estilos, Arcos de la Frontera tiene unos cuantos de estilos, mismamente en mi tierra, en Cáceres, hay dos o tres estilos de saeta, la saeta cacereña. Y luego, yo por ejemplo, suelo hacer la saeta corta de Jerez, en Málaga se hace más larga, ¿no? A mí particularmente no me gusta una saeta tan larga, una saeta que dure 5 o 6 minutos. Me gusta, oye, pues una saetita más cortita. Por eso te decía que dure a la vuelta, en el regreso, una saeta de 5 o 6 minutos, los hombres de trono lo pasan mal también. Claro. Vienen ya un poquito cascados. Sí. Sí, porque además ya te digo que hace 2 años me contrató José Antonio, el director de la COPE, y ahí monté sonido, y yo canté ahí, pero con sonido, hombre, con sonido que era uno diferente, ¿no? Pues ya te escuchas y tienes más referencia, y yo como también me dedico a montar sonido, pues como lleve ya monitores ya tiene, pero sobre todo donde más complicado es en un sitio donde esté abierto totalmente, ¿no? Que ya tú das la entrada y te crees que vas a ir bien y ya das la entrada más alto de lo normal, pero cuando es una callejita que das el tono y la voz tuya rebota en la fachada de enfrente, como que te escuchas mejor, ¿no? Sí. Te sirve como de monitor. Me pregunta eso, ¿no te gusta rebote más? ¿En un balcón, a pie de calle, delante de la imagen? Yo prefiero a lo mejor a pie de calle, mismamente en la iglesia, ahí por ejemplo tiene una acústica, ahí tiene una acústica fabulosa, ¿no? Aunque sea muy grande, pero está bien. Bueno, como decíamos, Carlos Brías, que seguramente lo van a escuchar esta Semana Santa, esperemos, de momento, si no hay programa, y no te han llamado, pero parece que está más o menos la cosa ya para estar para el miércoles santo. Enrique está más liado que la pata de un romano, y ya me avisará. Bueno, como decíamos. Carlos Brías, que este año recibe además ese premio Cofrade Saetero del Año, que otorga a los compañeros de la cadena COPE aquí en Marbella, como decíamos. En un acto que se celebrará en el Palacio de Congreso. Sí. También te tocará allí cantar, ¿no? Sí. Además, me hace mucha ilusión, porque yo, aparte, independientemente de que tenga buena amistad y buena relación con José Antonio, me hace mucha ilusión de que Marbella, que José Antonio específicamente, me dé estos reconocimientos, porque si es cierto que, pues, todos los años
Ya se me conoce aquí en Marbella muchísimo, me siento pues, muy de aquí, me sigo andando aquí y me conocen aquí más gente. ¿Cuánto tiempo lleva ya? 20 años. 20 años, ¿no? A mí me conocen ¿Y más 20 años aquí. Cantando en la Semana Santa en Marbella? Sí, porque antes ya venía yo, contratado por Juan Vigara. Ajá. Antes ya venía yo contratado por Juan Vigara, porque además mis padres tienen un apartamento aquí y Juan Vigara me cuando ya gané el premio nacional de mérita, el primer premio nacional de saeta, otro en Plasencia también, y entonces ya empecé a venir como 2 o 3 años antes de instalarme aquí, ¿no? Y luego creo que también tienes muy buena relación, ¿no?, con la peña flamenca Sierra Blanca, ¿no?, con Juan Recio. Sí, bueno, sí, dentro del mundo del flamenco también pues como nos conocemos. La verdad que últimamente no frecuento mucho la peña porque como estamos ahora el día 26, canto en la peña flamenca de San Pedro de Alcántara con la guitarra de Chaparro de Málaga también. Ajá, bueno. Pues nos vamos ya despidiendo, ¿no? Yo no sé si él quiere dar una entradilla o un algo. Bueno, no, eso, recalcar que el día 7 que le espero aquí. El amigo está diciendo por si va a arrancarte con algo. No, va a ser que no, porque tengo la voz fría, es por la mañana, no son horas. Y aquí no hace una temperatura no demasiado buena, ¿no? No, la fruta que me da humedad. Bueno, pues a disfrutarlo. Invitar a la gente, bueno, a todos los oyentes, que el día 7 de abril, que pueden asistir todo el mundo que quiera al Palacio de Congreso. Las invitaciones están en la COPE, en Estrella Morente, Carmen Lomana, en fin, una serie de personalidades bastante importantes. Cantaré yo también, haré los fandangos cofrades con letras de José Antonio y haré un par de cositas por saeta también. Y ya está, y que llegue ya la Semana Santa. Te voy a decir una cosa, que si no van, que lo podrán ver por la tele, porque nosotros lo grabamos y lo emitimos. Lo podrán ver por la tele y si no, pues que disfruten de mi humilde voz Semana Santa en la calle, ya está. Bueno, pues ya está. Carlos Brías, que cantaor y saetero, las dos cosas que no todo el mundo lo puede decir y que una vez más va a estar en la Semana Santa de Marbella, pues ofreciendo su arte y esa forma de que tenemos también desde el sur, y metemos a Andalucía y Extremadura, y también a Murcia, podemos meterlo también, de cómo hacemos nuestra oración de esa forma. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Buena Semana Santa. Igualmente, muchas gracias. Bueno, nosotros que ahora nos vamos a ir en concreto a uno de los actos pues de que muestra la solidaridad de Marbella, en este caso el Rotary Club de nuestra ciudad, que ha recogido alimentos para un envío a Ucrania. Bueno, pues ayer cargaban ese camión que se ha ido ya directamente hacia la frontera de ese país que está sufriendo esa invasión de Rusia. Bueno, pues vamos a ver cómo ha sido ese acto, como decíamos, pues cómo han recogido todo el material y se ha marchado ya el camión, ya está camino de Ucrania. En estos momentos tan trágicos que vive Ucrania, estamos viendo la solidaridad de todo el mundo, la generosidad y la ayuda. Lo importante es que cada uno pongamos nuestro granito de arena. Este es el punto que aquí estamos en la tenencia de Alcaldía de Nueva Andalucía, donde se han unido Rotary Club de Marbella, Rotary Club de San Pedro, y está todo empaquetado. Hay 22 toneladas, 33 paneles, como verán, y aquí está preparado el camión de Castillo Trans para llevarlo hasta allí, que era ir a custodiado por Guardia Civil Sin Fronteras. Sabremos mucho más ahora a través del presidente del Rotary Club de Marbella, Alberto García de Lara, y del presidente del Rotary Club de San Pedro, Cristóbal Garre. Pero también, si podemos, hablaremos con la persona que va a conducir toda esta mercancía, que la ven aquí alineada, perfectamente preparada, medicinas, ropa, alimentos, todo envasado por voluntarios que han estado días y días recibiendo paquetes de muchísimas personas solidarias. Sabemos que todavía aún se pueden seguir haciendo donaciones y llevando tantas cosas que hacen falta al Palacio de Congresos. Es un momento en el que todo el mundo debemos de ayudar y todo lo que podamos. Thank you.
Cristóbal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es emocionante ver todo lo que se ha recogido en estos días, la solidaridad de todo el mundo con Ucrania, se nos encoge el corazón, y ver cómo este camión de Castillo Trans, este tráiler, va a llenarse con estos 33 palés. La verdad es que la ilusión es cuando lo veamos salir, porque estamos todos ilusionados con que llegue a su destino. Y bueno, eso lo ha hecho posible, como tú sabes, muchísimas personas, ¿no? Vanessa principalmente, que tenemos una joya aquí en Nueva Andalucía que no nos la merecemos. Y a raíz de ahí, pues prácticamente todo, ¿no? Contactó con un club rotario en Alicante, que estaba trabajando con la Guardia Civil Sin Fronteras, que iban a custodiar una serie de camiones. Y nosotros, pues lo que hicieron pues, fue sumarse todos los colectivos. Se localizó la comunidad ucraniana en Nueva Andalucía, que es muy amplia, y han estado trabajando muy duro muchos días. A raíz de esto, pues bueno, Rotary ha hecho una labor espectacular, encomiable, y bueno, y ahí tenéis el resultado. Mucha solidaridad, mucha gente aportando cosas. Tenemos el Torito de Frutas Eladio, tenemos Castillo Trans ofreciendo gratuitamente igual también lo que es el camión, el transporte. Bueno, hay mucha gente aportando mucho para que al final lo que es los sucesos tan horrorosos que estamos viendo, pues por lo menos que se sientan y vean que no están solos, que están apoyándole muchísima gente en todo el mundo, que esto no se puede volver a repetir y que encontrarán la solidaridad que necesiten, tanto en Rotary como en Guardia Civil Sin Fronteras, como en Vanessa, como en cualquiera de los que estamos aquí echando una mano. Alberto también lo tenéis ahí cargando el camión. Bueno, los rotarios somos así, echamos una mano donde haga falta y el motivo de verdad que lo merece. Todas estas toneladas, creo que son 22 que van en estos 33 palés, va medicinas, va comida, va ropa de abrigo, va algo que puede paliar un poquito esa gravedad que hay. Bueno, paliarlo va a ser difícil, la verdad, pero ten en cuenta que cualquier ayuda, cualquier gesto que haga que ellos sientan que no están solos es importantísimo. O sea, cualquier ayuda que ellos vean. Aquí se han estado trabajando durísimo para rotular los palés, para ponerlo en tres idiomas, en castellano, en ucraniano, en inglés también, bueno, y cumpliendo normativa europea para que no nada más llegar ya le estén distribuyendo la ayuda. Se garantiza a través de, como os he dicho, Guardia Civil Sin Fronteras. Y estamos totalmente convencidos de que va a llegar a su destino y va a llegar 100% de la ayuda, porque hay mucha gente interesada en que esto llegue a su destino y que sabemos que hace un bien importante, y por eso estamos todos aquí echando una mano. ¿Sabemos más o menos cuándo será la fecha de llegada? Estimamos que en 4 días más o menos esté entregándose todo. Y bueno, ten en cuenta que todo esto va ahora a Alicante, desde Alicante salen ya los trailers para el destino frontera de Polonia. Desde Polonia hasta allí llegan la custodia con la Guardia Civil, todas las puertas abiertas y todos los visados listos. Bueno, entonces entendemos que en 4 o 5 días puede estar repartiéndose toda esta ayuda, que también, pues aparte de lo que has comentado, va también ropa de bebé, necesidades básicas, pañales, sobre todo temas sanitarios, lo que más va, torniquetes, pues todo lo que no han ido pidiendo en una lista se ha estado aportando a la comunidad, y la comunidad ha aportado buenamente lo que ha podido. Personas que no tienen recursos, que lo he visto yo aquí con mis propios ojos, han aportado lo que ellos han podido, y eso es un gesto que no tiene precio. Muchísima gente ha participado en esto, así que darle las gracias a todos los que lo han hecho posible. Pues enhorabuena también al Rotary Club de San Pedro y de Marbella por la solidaridad y por el trabajo en esta guerra tan terrible. Pues sí, la verdad es que sí, hay mucho agradecimiento. El distrito de Nueva Andalucía, Ayuntamiento de Marbella se ha volcado también, ofreciendo los espacios, los lugares. Bueno, aquí todo el mundo ha aportado, y la verdad es que agradecer a todo el mundo que esto haya sido posible, porque la verdad es que se saltan unas lágrimas cuando vemos al camión de partir. Pues sí, vamos a seguir recogiendo todos estos días. Esto al principio, pues hace unos días surge con un proyecto de ayudas de Club Rotary San Pedro, se une Marbella y se ha unido aquí la comunidad ucraniana. Enseguida ponemos a disposición la sala de uso múltiple de las dependencias del distrito de Nueva Andalucía, y ha sido de verdad el vuelco de ayuda. El Club de Padres enseguida compró un palé de pañales, además se ha ayudado aquí al comercio local. Club Rotario Marbella también compró otro palé de comida. Nuestro club se ha esforzado muchísimo en temas concretos de medicamentos y una serie de productos que eran difíciles de encontrar, pero luego lo que han sido los vecinos, las parroquias, las asociaciones, gracias también al Andaluz que nos ha prestado sus instalaciones para poder también dejar más, ir clasificando. Y la labor que ha hecho la comunidad. Pero lo más bonito es que en las cajas dentro iban corazones con cartas para Ucrania, con mensajes. Llevo unos días que solo ha habido lágrimas de alegría, de ilusión, porque como yo creo que la comunidad ucraniana de aquí ha sentido que estaba allí
y que su pueblo era el suyo y que todos éramos uno. Castillo Trans, por favor, que viene de Alicante, va a salir un convoy que lo ha organizado Gloria de Castillo Trans del Rotary Club Mediterráneo de Alicante, que venga aquí, que nos venga a nuestra puerta. Con este cariño, aquí es que, bueno, por supuesto, todas las delegaciones, la policía que nos escolta, Frutas Eladio con el Torito, pero la cantidad de gente que se acerca y que quiere seguir, pusimos el teléfono de contacto, no han parado de llamar, las farmacias de la zona, el supermercado, la peluquería de Tomás, es que gente es en sus casas, ha sido desbordante. ¿Y qué más hace falta? ¿Y qué más hace falta? Y todo con un cariño y lleno de mensajes, y ellos vengan a aplaudir cada vez que la persona traía un paquetito. Yo creo que ellos sienten que esa cosa que tú dices, mi pueblo está allí y yo estoy aquí, yo también estoy allí. Y al final, hoy todos estamos en Ucrania. Hacer, estamos todos sumando y cuando sumamos hacemos estas cosas. Yo aquí me tiene sudando porque es que ha habido tanta semejante llamamiento de ayuda y de gente que, claro, los palés los hemos cargado demasiado y hacen un poco de barriga y no podemos meterlos. Pero bueno, se va a ir todo para allá porque ya tenemos pensado, si no entran, los desmontamos, los tiramos para arriba, los marcamos bien y sin paletizar y ya luego los paletizaron por allí. O ya cogerán la ayuda cuando ya lo cogerán todo y se distribuirá bien. Bueno, este camión, en cuanto esté lleno, que todavía veo que quedan ahí unos cuantos palés por meter, saldrá inmediatamente, ¿no? Sale inmediatamente, para en Alicante, por lo que me ha informado el camionero, que no recuerdo cómo se llama ahora, el conductor. Para en Alicante, coge a los guardias civiles, suben dos camioneros, dos conductores y sale para arriba. O sea, ¿los guardias civiles van también en el camión o van escoltando? No, van escoltando, porque van dos conductores en lo alto del camión, va a turnarse y luego va un coche detrás con los policías que también se van turnando. Según van cambiando los camioneros, se van cambiando también los guardias civiles. ¿Cuándo se tiene previsto, Alberto, que llegue este tráiler allí a destino? A principios de la semana que viene, el domingo, lunes ya estará por allí. Ya tendrán, ya dispondrán de la ayuda allí. Porque son muchos kilómetros, son 4.000 kilómetros. He estado hablando con él que tendrán de conducción 3-4 días. Pues tienen que parar, tienen sus horarios, cada tres cuartos de hora tiene que parar un conductor, un chofer, cambiar al otro, descansar otro tres cuartos de hora y luego por la noche tienen que descansar 8 horas completas. Entonces, y eso no puede estar el camión andando, tiene que ser el camión parado 8 horas para que descansen ellos y luego reinician marcha otra vez. No obstante, hemos estado viendo, mientras estábamos aquí, que siguen llegando personas con bolsas, con cajas y que se va a llenar enseguida otro camión. Tenemos ya otro camión previsto para el jueves, que vendrá con lo mismo y se volverá a ir. Sí, porque es que la gente se está volcando. Ya no sé con quién estuve hablando ayer, que tenía otras 40 toneladas preparadas. José Francisco, vaya trabajo que os estáis dando para colocar los palés. Bueno, eso es lo que a eso hemos venido, ¿no? A aportar nuestro granito de arena. Que las playas se hacen granito a granito, pues eso es lo que hemos venido a hacer. Entonces, pues vamos a aportar lo que podemos. ¿Cuánto tiempo llevas conduciendo este tipo de tráiler? Pues aquí llevo en la empresa y desde el 2008, o sea, van como 13 años ya. Desde que me saqué el carnet, entré en esta empresa y aquí me quedé. Aprovechando esta noticia, como decíamos, del envío de ayuda por parte del Rotary Club de Marbella, les cuento que la Junta de Andalucía, el Consulado de Ucrania aquí en Marbella, perdón, en Málaga, han habilitado un teléfono, el 690 15 64 30, 690 15 64 30, para poder atender en su idioma a los desplazados por la guerra. El servicio funciona de 9 de la mañana a 1 del mediodía y también de 4 a 7 de la tarde. Y tienen más información en la web de Maidan Málaga, que es la asociación ucraniana en la Costa del Sol, donde piden ayuda pues con vivienda, apoyo logístico, transporte y conductores para la ayuda humanitaria
aportando económicamente y ofreciendo clases de español, siendo además voluntario o proporcionando un lugar de trabajo. Bueno, pues una vez dicho eso, como decíamos, vamos a hablar también de una iniciativa que hoy mismo ha realizado una empresa local, como es Autopremier Marbella, es el concesionario de Opel aquí en nuestra ciudad, y que han querido pues mostrar a los alumnos de electromecánica de vehículos del Instituto Guadalpín pues cómo son los vehículos eléctricos, porque es algo que llega, que se va a quedar y que se va a hacer cada vez más común. Y claro, esto hay que cambiar también ahora lo que hasta ahora se aprendía de mecánica. Ahora hay que hablar también de vehículos eléctricos y todo esto va evolucionando. Pedro Narváez es gerente de Autopremier Marbella. Pedro, muy buenas. Muy buenas tardes. Como decíamos, llegan los vehículos eléctricos y también a los que aprenden mecánica tienen que saber cómo funcionan estos nuevos vehículos. Lógicamente, la verdad que dentro de los acuerdos de colaboración que mantenemos, no solamente aquí, porque no es una iniciativa no solamente a nivel local, sino que ya comenzamos con ella en los centros de formación profesional de Granada, vamos a continuar también en Málaga, hoy nos ha tocado en el Instituto Guadalpín, fundamentalmente porque lógicamente el vehículo eléctrico, como muy bien decías, ha llegado, se ha quedado. Es no solamente ya el futuro, ya es el presente actual, y por tanto hemos querido acercar esa nueva mecánica a los alumnos, a los que dentro de muy poquito tiempo se van a encargar de, una vez que terminen su formación profesional y accedan al mercado laboral, pues se van a encargar del mantenimiento de esos vehículos. Pues qué mejor idea que poder acercarles, que empiecen a conocer lo que implica el vehículo eléctrico. Y para nosotros, bueno, pues dentro de ese acuerdo también de colaboración, de acercar no solamente el vehículo eléctrico, sino mantener esas relaciones fluidas para que también luego los alumnos puedan volver a los centros de trabajo nuestro a realizar las prácticas. Con lo cual, bueno, contentos y satisfechos de esta iniciativa, está dando muy buenos resultados y los alumnos y el profesor están haciendo de buen grado. Claro, es que ya hay coches eléctricos y hay muchos profesionales que van a tener que convertir, tener que ver otra cosa de mecánica. Sí, la formación continua, de todas maneras, los alumnos lo saben, terminan el grado medio, el grado superior de electromecánica y se incorporan a la vida laboral, saben que nuestro sector, nuestro mundo, es de continuo avance y de continuación. De hecho, el valor de los funcionarios oficiales es precisamente toda esa formación continua que mantenemos en nuestros equipos de posventa. Con lo cual, los alumnos saben que los coches van evolucionando, la mecánica evoluciona, no solamente desde el punto de vista de motores térmicos, motores eléctricos, sino de un sinfín de novedades, de tecnología, de software, de innovaciones que se van incorporando a los vehículos y que con el tiempo, lógicamente, tienen que seguir aprendiendo. La formación profesional, insisto, en nuestro sector es básica y fundamental en la continuidad del aprendizaje. Ajá, porque hasta ahora, como se decía, por ejemplo, iban los alumnos al concesionario, al taller. Nosotros normalmente siempre hemos tenido acuerdos de colaboración, en este caso concreto, en el Guadalpín, para que una vez exista una modalidad de colaboración, la modalidad de prácticas de manera dual durante un tiempo. Los alumnos, a la vez que están estudiando, vienen a nuestros centros a realizar prácticas, y lo que es la formación, una vez terminan su periodo de aprendizaje, tienen un periodo de prácticas en nuestras instalaciones. Lo que era el aprendiz antiguo, aquello que desapareció, que fue desapareciendo. Afortunadamente, los centros de formación profesional están haciendo un gran trabajo con los alumnos, es una gran salida laboral. Por cierto, dentro de las personas que están impartiendo estos cursos o estas masterclass sobre vehículos eléctricos, dedican una parte importante a hablar a los alumnos sobre su futura incorporación al mercado laboral. El jefe de taller nuestro de aquí de Marbella, Miguel Gómez, una persona que ha estado siempre muy vinculada, ha sido profesor del Instituto Guadalpín, él salió de la formación profesional de allí, con lo cual él habla de su primera experiencia, como en primera persona, de su experiencia una vez finalizada, qué oportunidades tienen los alumnos, cuál es la mejor manera de incorporarse al mercado laboral, cómo deben de hacerlo, porque efectivamente los convenios colectivos, desgraciadamente, nos eliminaron aquellas figuras famosas del aprendiz, que
que empezaban en los talleres con 16 añitos, iban formándose, pero bueno, ahora la verdad que los alumnos salen muy bien formados y su incorporación es relativamente fácil en un sector que siempre va demandado y tiene oportunidad de trabajo. Bueno, por lo que comentabais en esta jornada, los alumnos no solo pues pueden probar cómo funciona el vehículo y demás, sino también pues ver un poco, ver las tripas, ¿no? Sería, ¿no? Ver sí. los componentes por dentro, las baterías, los... Sí, fundamentalmente conocer. Hay dos grandes diferencias de un vehículo térmico a un vehículo eléctrico, lógicamente. Una es el mantenimiento, no tiene nada que ver el mantenimiento de un vehículo térmico con un vehículo eléctrico. Y otro apartado también importante son aquellos protocolos de seguridad, pues que implica el tocar baterías en un momento dado también de alto voltaje, con lo cual son normas también de seguridad que procuramos enseñar a los alumnos, que vayan viendo a todos aquellos también. Importantísimo, yo creo que la gran diferencia de un vehículo térmico a un vehículo eléctrico es cuando lo palpas, cuando lo conduces, cuando te montas con él. También damos la oportunidad a aquellos alumnos que ya tengan 18 años y tengan carnet de conducir, que puedan disfrutar de esa conducción del vehículo eléctrico, que es donde realmente notas su gran diferencia. Bueno, a ver, bueno, yo de verdad, es que en la calle sigo prefiriendo el coche tradicional, porque es que el eléctrico no lo escuchas. No, no, oye, a mí me pasa continuamente cuando vengo por el centro de Marbella, callecita Estrella, vivo aquí al lado, vivo en el centro, y cuando vas, claro, la gente normalmente, que se suele, tenemos la mala costumbre de salirnos de las aceras y tendernos a meter en la carretera, hay veces que por no pitar, no asustar a una señora mayor y demás, o a alguien, vas aguantando, claro, no se escucha absolutamente nada. Una de las... Bueno, el sonido es algo que identifica, el no ruido, el no olor, hay muchísimas características que realmente cuando tú conduces un coche eléctrico te das cuenta de lo que realmente es. Ajá. Bueno, como decíamos, es un modelo que viene para implementarse, para quedarse, porque poco a poco se va a ir sustituyendo a los modelos, por decirlo de una forma, los clásicos, sí, gasoil, gasolina. Sí, no, eso está claro. De hecho, todos los fabricantes ya tienen estructurados sus planes a corto plazo. Yo te puedo decir que la idea que tiene dentro del grupo Stellantis, la marca nuestra Opel, es que en el año 2028 toda la gama esté electrificada. El año 2028 está ahí ya. O sea, eso es... ¿Dentro de 6 años? Es 6 años, con lo cual en 6 años la idea es que nuestra gama esté electrificada. Eso no quiere decir que durante mucho tiempo van a tener que convivir los motores térmicos con los motores eléctricos, y convivirán en armonía, como siempre ha pasado. El mundo del automóvil es un mundo continuamente cambiante, innovador, y siempre, afortunadamente, dentro, como te comentaba antes, dentro que hemos tenido siempre tener capacidad de reinventarnos, siempre hemos sabido convivir en cada etapa con aquello que se nos ha demandado. Bueno, es que ya hemos visto, incluso en las competiciones, hemos tenido el ejemplo en el Dakar con Carlos Sainz, que ha ganado una prueba, una etapa, siendo la primera vez que un vehículo 100% eléctrico ganaba. Sí, sí, no, ya es algo que ya lo veíamos, siempre hablábamos, ¿no? Dentro del sector hablábamos de los vehículos eléctricos, eran muchos años hablando de ello. Bueno, llegarán. Ya podemos confirmar con total rotundidad que el vehículo eléctrico ha llegado, que se ha quedado y que ya, insisto, ya no es solamente futuro, es presente. Poco a poco, lógicamente, pues se tendrá que ir incorporando, y cada vez tenemos más demanda. Nosotros ya prácticamente en nuestra gama, no sé, un coche mítico como es el Corsa nuestro, ¿no? Que lleva vendida 28, lleva a nivel mundial 28 millones de Corsas vendidos desde el año 80 y tanto que salió, pues ya es cierto que al tener la gama totalmente electrificada y tener la versión eléctrica y la versión térmica, pues mucha gente que ya viene preguntando por el Corsa también quieren ya saber información y ya quieren también un poco, oye, ¿y qué diferencia? ¿Y qué diferencia en precio? ¿Y qué diferencia? ¿Qué me ahorro por aquí? ¿Qué me ahorro por allá? Con lo cual ya es algo que también el propio cliente está empezando a demandar. Ajá, bueno, ya decimos, vayan haciéndose la idea, pero claro, ahora la pregunta es, si va alguien a comprarse un coche, claro, más o menos, vamos a poner, ¿qué vida media le damos a un coche?
12 años, 14 España, años. En España tenemos un parque antiguo, que sí. Es que eso de hecho es un problema. O sea, nosotros, el parque antiguo, nosotros no somos renovadores de vehículos a nivel europeo. La media del parque automovilístico, la antigüedad del parque automovilístico en España está en eso, está en los 12, 13 años. Eso es una barbaridad, con lo cual tenemos muchos coches que a día de hoy sí que emiten una serie de emisiones de CO2 y demás que sí que consumen. Por eso siempre desde el sector estamos continuamente demandando planes que incentiven la renovación de esos vehículos, no solo por vehículos eléctricos, como tenemos el plan Moves actual, sino también planes que puedan incentivar, porque los coches térmicos actuales, tanto de emisiones de diésel, tanto de diésel como gasolina, no emiten el CO2 que se emitía hace tiempo. Son coches prácticamente que podemos denominar casi ecológicos, y son motores diésel y motores gasolina, con lo cual también hay que incentivar la posibilidad de que el que tenga un coche antiguo y no pueda acceder todavía a un coche eléctrico, pues porque no tiene capacidad de carga, pues porque todavía por el uso que le da, en fin, porque no todo el mundo a día de hoy está preparado para poder conducir un coche 100% eléctrico. Bueno, pues tenemos los híbridos enchufables o tenemos todavía diésel o gasolina, que si tuviéramos planes parte del gobierno incentivados de una manera contundente, pues seguramente nuestra renovación sería mucho más fluida. Sí, bueno, en fin, porque ya si hablamos de cómo está la situación en el sector, pues el 2021 no ha sido un año de recuperación para vosotros, y 2022 veremos a ver. Nosotros somos un indicador, además, de hecho, desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta que el sector nuestro supone casi un 14% del Producto Interior Bruto, con lo cual es un sector fuerte, predominante, pero es verdad que siempre como indicador de cómo va la economía se hablan de las matriculaciones de automóviles. Si se matriculan muchos coches, la economía todavía medio va. Si empiezan a bajar las matriculaciones, cuidadín. Pero también es cierto que nosotros llevamos mucho tiempo conviviendo en esta situación, sabemos adaptarnos, tenemos capacidad de adaptación y ahí seguimos, tratando siempre de ofrecer lo mejor a nuestros clientes, las mejores oportunidades, y siempre decimos lo mismo, oye, pero es que es verdad, es que, bueno, ante una mala situación, seguramente es la mejor oportunidad de que tenga un cliente para acceder a un coche, porque mejorarán las ofertas, mejorarán las campañas, mejorará el valor del vehículo, en fin, siempre estamos en esa continua dinámica de... La verdad es que tenéis un campo de minas, porque yo te decía ahora que es momento para comprar un coche eléctrico, un coche de o gasolina, gasoil, y dice, da igual, porque está todo por las nubes, la luz sube, la gasolina y el gasoil sube. Y... Sí, efectivamente, fácil no nos lo ponen, pero bueno, ante grandes problemas, grandes soluciones, y nosotros desde el punto de vista también existen modalidades actuales de compra, existen modalidades que de flexibilidad, que te permiten, oye, pues el tener un vehículo en tiempo. Mira, nosotros, por ejemplo, el vehículo eléctrico, que cuando lo estamos vendiendo, para aquellas personas que compran un vehículo eléctrico y necesitan de hacer un viaje de largo recorrido y por dificultades de cargas eléctricas, nosotros disponemos a su disposición totalmente de una manera, pone la empresa, un vehículo térmico para ese desplazamiento. Y las instalaciones de los propios cargadores, damos soluciones a los clientes y le aportamos empresas, también nosotros que aportamos por nuestra parte, que puedan solucionar esas posibles pegas que puedan tener para encontrar un sitio en su casa, una ubicación en su garaje para poder cargar el vehículo. En fin, estamos siempre reinventándonos y tratando de solucionar. Al final, vivimos por y para nuestros clientes. Nuestro valor añadido es la capacidad de servicio que podamos dar y, lógicamente, solucionar todas aquellas pequeñas pegas que les puedan surgir. Bueno, pues ya he visto. Hemos empezado hablando de la formación, de la apuesta que hacéis por ayudar en la formación, y que luego también pues eso acaba repercutiendo también en el servicio que ofrecéis a los clientes. Por supuesto, a nivel nuestro, nosotros dentro de nuestro día a día, como te comentaba, la formación continua es algo fundamental y primordial. Procuramos siempre incorporar a los mejores alumnos que se incorporen a nuestras empresas, que ya vienen con una formación y una preparación de base muy buena, y con el tiempo pues van aprendiendo ya no solamente sobre la marca, sino sobre el sector en general. Bueno, pues
Nos quedamos con esta iniciativa de una empresa local, como es en este caso Autopremier, el concesionario de Opel aquí en Marbella, pues que ha tenido pues hoy esta iniciativa de acercarse a los alumnos del Instituto Guadalpín, a los que estudian en este caso electromecánica del vehículo, pues para enseñarle cómo son los nuevos vehículos eléctricos y cómo tienen, pues poco a poco también tengan en cuenta esas novedades que hay, que van a llegar y que se van a quedar dentro de este sector. Muchas gracias, Pedro. Gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros vamos a despedirnos, pero antes no me quiero olvidar de daros los datos de la pandemia, que ahora mismo son, bueno, nos habla ya claramente de una situación de estabilidad. Hablamos de 50 nuevos casos aquí en Marbella, lo que hablaríamos de 26.375. La tasa de incidencia sube 3,4 puntos, se sitúa ahora mismo en los 308,9. La buena noticia es que hoy no tenemos que hablar de un nuevo fallecimiento, se sitúa la cifra en 267. Y la cifra de vacunados pues sigue en torno al 78%, 78,6, con 116.327 personas que se han vacunado ya con la pauta completa. Llegamos así al final de esta edición de Como en Casa, aquí desde el Mercado Municipal de Marbella. Les deseamos que pasen una buena jornada este jueves, que sean felices, que lo pasen muy bien. Y como les decimos, cuídense, que hace mucha falta. Volvemos mañana viernes, último día de la semana, a partir de las 11. Hasta luego.